perfectamente, atención que vuelva a tocar atrás el equipo de Osorno, Barrientos con el jugador que era finalmente el número 16, que era Johan Hernández. Atención, largo toque, digo corto toque, está buscando al portero Briseño, otra con Hernández, está con Sotomayor, va llegando a la mitad de la cancha, busca la ventilación arriba el equipo de Osorno, que ahora se equivoca. Atención que la roba Willy Villar, va saliendo en contragolpe el equipo de Macul, buen toque para Sandoval, cuidado, va Sandoval, busca el espacio, despega abajo y el rebote, gol. Gol de Macul, lamentablemente, Eugenio Burgos, una serie de rebotes y cómo se equivoca el conjunto de Osorno en la salida, y eso lo aprovecha justamente el número 15, me da la impresión, el jugador Martín Camus, y se inaugura el marcador para el conjunto de Macul. A los 24 minutos, Martín Camus para el conjunto visitante, que se pone en ventaja, 1 para la Escuela de Fútbol de Macul, 0 para el equipo de Osorno, Eugenio. Un mundo de soluciones, mañana 15-66 en Osorno. Vuelve la carga el equipo taurino, atención, están buscando la presencia de Sergio Paredes, se va cerrando oportunamente el jugador Villa para el conjunto metropolitano, la bola no está en la cancha, por lo tanto hay lanzamiento de esquina para Osorno, que lleva el número 3. Algo está pasando, hay mucha cinta en la cancha, Lalo, ¿eh? Ahora sí se va a hacer efectivo el lanzamiento de gira para el equipo de Marcelo Sáenz, Mauricio Sáenz, digo, el técnico local. Todo esto en la portería norte del estadio Rubén Marcos Peralte. Atención que va al centro del área. Apareció Sergio Paredes mediante golpe de cabeza, y cuando estaba confundida la retaguardia masculina, aparece justamente Sergio Paredes, espectacular cabezazo a la derecha del portero Briones, y se provoca el empate para el equipo de Osorno. Minuto 17 de la etapa final, Sergio Paredes provoca el empate, 1 para Osorno, 1 para la Escuela de Fútbol de Macúlalo. Con el 1-1 en un partido que ya se merecía el empate, porque la actitud del equipo en segundo tiempo mejoró mucho, Eugenio Burgos. Exactamente, por cuanto ya se está jugando al tiempo agregado, estamos ya justamente en el último minuto, cuando en este instante el señor Marcelo Sáenz levanta los brazos al cielo para indicar que esto ha terminado acá en el estadio Rubén Marcos Peralta. No se hicieron daños orden local, y el conjunto de la Escuela de Fútbol de Macul repartieron puntos, 1 para Osorno, 1 para la Escuela de Fútbol de Macul. Recordemos el movimiento del marcador al minuto 24 del primer tiempo, etapa final, apareció Sergio Paredes mediante golpe de cabeza al minuto 17 para provocar, digo, el empate final. 1 para Macul, 1 para Osorno. Primer partido, digo, de esta tercera división, absolutamente terminado. 1 para Osorno, 1 para Macul.